Estadio Carlos V, en la ciudad de Jáuregui. Aquí Camioneros hace las veces de local. Va a recibir a Vélez Sarsfield de Mercedes por la segunda fecha de las revanchas de la zona 64 del torneo del interior. Vamos a tener el compacto y las mejores imágenes a partir de este momento. Quinta fecha del torneo del interior. Zarza, Crespín, Lencisa, Jerez, González, Gómez, Ramírez, Martínez, Nazar, Blanco, Federico González, el técnico de Camioneros. Puntero absoluto, el señor Hugo Esmaldoni. Para la visita, Vélez Sarsfield, Brizoli, Teijeiro, Fontanelo y Schiavi. Velázquez, Jara, Serio, Giacol, Peralta, Galván, el técnico blanco para el equipo que salió subcampeón de la zona mercedina de fútbol. Los dos participando en el torneo del interior en la zona 64, una mañana de 24 grados a las 9 horas en el estadio Carlos V de la ciudad de Jáuregui. El minuto de silencio que se realizó y homenajeando a los fallecidos en el accidente de 11. Y ahí tenemos el comienzo del partido, con algunos jugadores que todavía no habían participado en la primera de Camioneros. Y ahí lo tenemos a Zarza, tapando un remate bajo sobre Parante izquierdo. Federico González, que arranca, que llega hasta el fondo, que tira el centro y que Nazar no puede conectar. Otro centro que viene desde la izquierda después del tiro de esquina ejecutado por Blanco. Ahí está el cabezazo del delantero de Camioneros, el goleador histórico de 37 años, Jorge Nazar, para que vaya a las manos de Brizoli. Con ese resultado se fueron al descanso en la templada mañana del Carlos V de Jáuregui. 0 para Camioneros, 0 para Vélez. Nos metemos en el segundo tiempo del partido. Hay que recordar que Camioneros generó 10 variantes con respecto al partido anterior. Ahí vemos otro cabezazo de Nazar que estaba picante sobre el arco de Brizoli. Ese arco que de espaldas a la ciudad de San Andrés de Giles. Acaba de venir el gol. El centro desde la izquierda por el segundo palo. Lo vemos a Federico González que de pique al piso mete la pelota cerca del caño derecho del número 1 de Vélez. Así, a los 19 minutos del segundo tiempo, Camioneros, después de haber bregado y después de haber buscado mucho, conseguía la apertura del marcador. Hay que recordar que de los 5 partidos, Camioneros ganó los 5 sin haber recibido ningún gol en contra. Un tiro libre como para exigir al arquero Zarza, que respondió realmente de magnífica forma. Así Camioneros se alzaba no solamente con una victoria que quedó exigua en el marcador final, sino también con la seguridad de quedarse absolutamente primero en la zona. Ahí lo vemos a Salazar, que entró en el segundo periodo elevando el remate final. El árbitro del partido de regular tarea de Chascomús dice que Camioneros le terminaba de ganar a Vélez Sarsfield por 1-0 con un puntaje ideal. Solamente queda una fecha para cerrar esta zona y será el próximo fin de semana recibiendo a El Frontón. Otra victoria de Camioneros y un gran trabajo en el segundo tiempo con el ingreso de Daniel Aguilar. ¿Cómo te va, Dani? Buenas tardes. Bien, contento por la victoria que logramos lograr hoy mañana. Fue importante, ¿no? Una victoria sobre todo para mantener el invicto y para mantener la punta. Sí, para demostrar que estamos mejor y bueno, entró el otro equipo para demostrar que estamos todos al mismo nivel. ¿Cómo te sentiste vos? Muy bien, muy bien. Nervioso al principio, pero después le agarré el ritmo y demostré lo que puedo hacer. Dani, un abrazo, felicitaciones, otro gran trabajo tuyo y tenemos fichadas muchas esperanzas en vos. Gracias, chao. Otro que brilló y que jugó en este fondo de Camioneros fue Leonardo Lencisa. ¿Cómo te va, Leo? Buenas tardes. Buenas tardes, Dani, ¿cómo te va? Bueno, felicitaciones por tu trabajo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No solamente jugaste en la última línea que te dispone el técnico Esmaldoni, sino que te fuiste arriba también con criterio buscando el gol. Sí, lástima que no se dio, pero bueno, es una posibilidad que nos da Hugo, saber que estamos casi que clasificados y probar sistemas. Hoy jugamos con línea de 4 y creo que lo hicimos bastante bien. 5 jugados, 5 ganados, ¿cómo se hace para no ilusionarse? Y es difícil, pero tenemos que estar tranquilos y saber que esto es paso a paso, porque ya nos pasó que nos ilusionamos y bueno, nos quedamos sin nada. Hay
Hay que apretar los dientes porque después viene el mano a mano. Sí, sí, es duro y difícil. Te levantás mal un día y te vas a casa. Leo, felicitaciones, una alegría verte nuevamente en el terreno de juego. Gracias, Dani, igualmente. Final del partido, estamos con Hernán Salazar. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, se ganó otro partido, 5 al hilo. Sí, por suerte pudimos sacar otra victoria de local y suma. Esto suma para seguir agarrando confianza en el grupo, suma bastante. ¿Se ha adaptado en el grupo? Sí, sí. Dentro de todo ya conozco más a los compañeros, ya estoy con más confianza y eso sí. Hay un objetivo, el ascenso. Me parece que ustedes lo han planteado desde el primer momento y siguen con los dientes apretados. Sí, sí, sin duda. La clave, o sea, lo que nosotros queremos es ascender. Hernán, felicitaciones, suerte para el próximo partido y gran trabajo en los partidos que te tocó jugar. Bueno, muchísimas gracias.